chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocen, yo soy Roxy Bella. Y lo sé, ando un poco mal combinada, pero es porque quise probar los productos nuevos de la marca de Lala Fox. Es una marca que acaba de salir exactamente en Walmart. Así que son productos económicos, pero no bastante, porque tienen un precio estándar. Por ejemplo, la base, el primer, el otro tipo de base, todo tiene un precio de $10. En cuanto a lápices para cejas, máscara de pestaña, lápiz delineador tiene un precio de $7.15. Así que estos son los dos precios que manejan en todos sus productos. Por eso seleccioné los productos más relevantes, como un labial rojo, un delineador en azul, para ver qué tal funcionan a lo largo del día y que solo está disponible en algunos Walmart. Así que si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos en cuanto a reseña de productos. También les quería informar rapidito que el viernes pasado subí un video, pero por problemas no les llegó a todas las chicas que están suscritas al canal. Y ese video tiene sorteo. Te vas a poder llevar todos estos premios. Lo único que necesitas es estar suscrito al canal, seguirme por Instagram, Facebook, darle like al video, compartirlo y comentarme en ese video que participas. Así que ahora sí, comencemos con el tutorial. Ok, entonces vamos a estar comenzando con el primer. Lo que me llama la atención de este es que toda la línea es en negro, pero esto tiene un color beige y es bastante lisito. Por lo que estuve leyendo y averiguando, los productos están hechos en Corea. El primer se llama Air Primer y dice que es un preparador que te va a dejar una textura en la cara totalmente lisa. Lo que sí puedo notar es que es como especie de una cremita hidratante. Tiene un olor como a fragancia, como cuando uno se echa esas cremitas de mano. Bueno, huele exactamente igual. Y ya se está secando en la piel y se siente la piel bastante hidratada. Sin embargo, no siento que deja el rostro tan liso. Se siente es como el rostro fresco. Esa es la sensación, que es bastante agradable. Así que a muchas chicas quizás les guste. Ahora vamos con la base de maquillaje. Y fue un poco difícil descifrar cuál era mi tono porque solo están manejando 4 tonos de base. Me imagino que es una marca nueva que está comenzando y no tiene tanta variedad. Sin embargo, yo seleccioné el tercer tono, el tono medio. Así que tiene como 2 tonos claros y 2 tonos más oscuros. Es igual un empaque negro y lo que me gusta es que tiene su propio dispensador de base. Y eso como que tiene un punto a su favor. Así que lo que voy a hacer ahora es aplicarme esta parte con una brocha y esta con una esponjita. A ver qué tanta cobertura tiene. Lo que sí me gustó desde el principio es que está hecha a base de agua. Por lo tanto, puede ser una base favorecedora para las chicas de piel grasa. Ok, aquí están más cerquita, pueden ver mis manchitas, mis imperfecciones, pero esa es la idea para saber qué tanta cobertura nos puede dar la base. Aquí pueden ver mucho mejor el tono de base y lo voy a estar aplicando. Voy a utilizar una Beauty Blender a ver qué tal se difumina. Ok, ahí está aplicada con una esponjita y como pueden notar es una cobertura media. No me termino de cubrir las imperfecciones, pero sí se ve bastante linda en la piel. No tiene un acabado mate, como pueden ver ahí se ven unos brillitos, así que da el aspecto de un poco de rostro natural. Ahora vamos con la brochita. Si la aplicas con una esponjita se puede ver el rostro más natural, sin embargo matifica muy bien las imperfecciones, pero si lo aplicas con una brocha puede llegar a cubrir un 80% todas las imperfecciones que tengas en la piel. Sin embargo, aclarando que no es una base de alta cobertura. Pero me gusta bastante, yo la utilizaría para el diario, el precio total es de $10. Sin embargo, en farmacias y supermercados hay bases más económicas, pero si esta base dura así todo el día, no se oxida, no se mete entre las entrelíneas
y no te hace sacar grasita en la piel, sería una excelentísima opción. Cuando seleccioné la base, inmediatamente en la parte de abajo estaba este empaque y sin duda alguna pensé que era polvo translúcido o un polvo compacto. Pero no, es otro tipo de base de maquillaje para obtener extra cobertura. Eso es lo que dice en el empaque. Miren, aquí está el empaque, aquí se abre. ¡Uy! Y trae esta esponjita aquí con su espejito. Y luego de eso abres aquí, vamos a quitarle el papelito. Y como pueden ver es de este tipo de bases, pero estoy viendo que este tono es bastante clarito, porque como les mencioné no manejan tanta variedad de colores. Sí, es muy blanco, así que lo voy a estar aplicando en la frente para que me dé un poco de luz y así podamos también evaluar qué tan bien es su cobertura y durabilidad. Igual lo voy a estar difuminando con una Beauty Blender porque con estas esponjitas siento que se me va a salir todo el producto porque son bastante duras. Así que yo prefiero utilizar la esponjita. Vamos a ver si nos cubre estas ojeras y si aplica bastante. Se difumina bastante bien, no tengo ningún problema, pero sin embargo aún puedo notar las imperfecciones en la piel. A pesar de que tengo la base y me estoy colocando según una base de extra cobertura. Pero vamos a ver qué tal nos va ahora utilizando una brochita. Cuando una base a mí me dice que es extra cobertura, yo siento que no va a ser necesario aplicar algún tipo de corrector, así que por eso decidí utilizar esta base como corrector. Pero sí, siento que me dio mejor cobertura cuando me lo apliqué con una brochita, sin embargo de este lado se ve mucho más natural. Así que ahora lo que voy a hacer es sellarme todo esto con un polvo translúcido para que no aporte más color. Ellos no manejan polvo translúcido, así que estoy utilizando uno de la marca de Elegair. Y los contornos y rubor me los voy a estar aplicando con otra paletica, ya que ellos aún no manejan este tipo de productos. Vamos ahora con las cejas. Tienen este lapicito en tres diferentes tonos, si mal no recuerdo, y es un lápiz de cera. A mí estos lapicitos de cera me gustan bastante, pero vamos a ver qué tal nos pigmenta. Así que voy a peinar mis cejas hacia abajo y voy a rellenar todos los espacios en blanco, como normalmente lo realizo. Como pueden ver, las cejas quedaron bien marcaditas, así que pigmenta muy bien este lapicito. Tiene un precio de 7.15 centavos en Walmart. También tienen este producto que es para sellar y para darle un poco más de color a las cejas. Yo elegí el color Dark Brown. Así que vamos a ver qué tal es este producto y si las cejas se mantienen en su lugar. Ok, este producto me las marcó aún más y sí siento que las cejas me quedaron. Así que vamos a esperar que se seque bien porque aún se puede ver brillitos, aún se puede notar que está fresco, que aún no se ha secado. Así que si quieres un producto que marque súper bien, ya sabes que estos productos están en el supermercado que acaban de llegar y que pigmentan muchísimo. Así que lo que voy a estar aplicando es un delineador negro, porque también sacaron un delineador negro. Miren cómo suena. Es especie de plumón. A simple vista se puede notar que no es un delineado totalmente negro. Me hice un súper delineado porque quiero ver la durabilidad. Y en la parte de abajo me voy a estar trazando con el delineador azul para ver si esto no se me mueve y no se me bate durante el día. Lo que sí les puedo decir hasta ahorita en cuanto a este lápiz azul es que tiene muy buena pigmentación. Estuve leyendo un poco más en la página si estos delineadores son contra agua y la verdad es que no obtuve mucha información, tampoco en la página de Walmart, así que lo vamos a averiguar por nosotras mismas. Igualmente la máscara de pestaña no dice si es a prueba de agua, lo único que dice es que te va a ayudar a separar las pestañas. Ahora me voy a realizar el otro ojo y poner pestañas postizas para continuar. Ok, ya me maquillé el otro ojo, pero lo que quiero que observen
y no sé si se pueda notar, es que el delineado no es totalmente mate, sino que es un delineador negro satinado. Y ahora vamos a ir con lo último en cuanto a maquillaje de esta línea, y es su labial. Ellos tienen como tipo gloss y también tenían estos en barra, así que me llamó mucho más la atención utilizar estos para ver si no se cuartean, si duran todo el día. Y es lo que voy a estar aplicando. Es el mismo tono del labial, así que está muy bien pigmentado. Obviamente es un labial que se transfiere porque es un labial de estos en barra, pero vamos a ver su desgaste durante el día. A ver, chicas, ya es momento de quitarme el maquillaje y el veredicto final en cuanto a los labios es que obviamente hubo desgaste, se me manchó en la parte de abajo, pero es normal que suceda esto con este tipo de labial. En cuanto al lápiz, yo me lo había dejado bien marcadito, pero ahora se puede ver como un poco difuminadito, sin embargo no es algo exagerado. Y el delineador no es totalmente negro ni mate, pero, o sea, yo he fregado trastes, platos, todo, y aún sigue súper intacto. O sea, en cuanto a la base, de verdad que me dejó bastante sorprendida porque no me sacó textura, pero sí siento que la piel me salió un poco de brillitos. Muy bien, chicas, entonces este ha sido el resultado final. Espero que les haya gustado muchísimo mi reseña totalmente honesta y cómo funcionaron cada uno de estos productos en mi tipo de piel. Les envío un besote enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!